Buenísimas tardes, noches, y aquí estamos en Tomología Estudias, Miguel para todos vosotros, y en este caso, pues bueno, vamos a, a ver si continuamos el tema de, de los insectos acuáticos. La segunda parte, que sería en este caso, pues el orden hemíptera, o entre nosotros los hemípteros, ¿no? Ya sabéis que pues que hay un 3-4% solamente de insectos acuáticos, entre los 20.000 y 30.000 insectos en todo el planeta, aunque cada vez, o sea, cada año siempre se descubre alguno. Eso es, es obvio, absolutamente. Y, y entre ellos, pues algunos insectos acuáticos pues son de de agua salada o, o en sitios de alta salinidad baja o media no e incluso en el interior en los continentes ya sabéis que hay riachuelos que tienen contenido de sal porque pasan a través de eh, pues de, de sedimentos antiguos salinos no como ocurre en, bueno pues ahora mismo por ejemplo pues cerca de Madrid precisamente, pues hay una zona, hay una zona donde ahora mismo no recuerdo el, el, el nombre de los pueblos, Valdemoro, muy cerca por ahí, pues que hay un riachuelo que es absolutamente salobre, con alto nivel además de salinidad y las plantas son totalmente diferentes en la orilla y eh, que hay alrededor y los insectos pues claro pues alastados a, a ello pues vamos a hablar precisamente en este caso de eh, los hemífederos que creo que es muy interesante que además os va a gustar y estamos pensando me ha, porque me lo han dicho eh, algunas personas me han dicho dice oye Miguel dice y por qué no preparas algo pues a nivel de pues eh, de morfología externa, eh, incluso con la lupa binocular que tienes, con el puerto USB, y bueno, pues que veamos un poquito en qué consiste la morfología externa. Y sí que es cierto que lo voy a tratar, lo voy a tratar y lo voy a preparar. Porque sobre todo las personas que. los chavales que empiezan ahora jóvenes eh, que utilizan muchísimo las claves dicotómicas. Pues claro, eh, empiezan que si el crocante eh, pues está dilatado, o que si el cuarto artejo no sé qué, y entonces dicen la epipleura, el vértice, y dicen estos términos. Que son, bueno, estos que acabo de decir son términos muy sencillos, ¿no? Pero. Pero bueno, existen otros que a lo mejor se encuentran un poco perdidos, tienen que andar buscando. Bueno, vamos a ver si desde aquí realizamos eh, un directo eh, con un mapa de eh, del, bueno, pues de la morfología externa, dorsal y ventral, y además por partes, ¿no? Por partes pues, eh, La parte de la cabeza Vamos a dividirlo en tres partes Como ya conocéis todos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé Pues la cabeza El eh, pronoto ¿eh? Y entonces estudiar cada una de esas partes ¿Eh? Bueno Sí, cabeza todas ya tomen, efectivamente Pero bueno, pero vamos a estudiarlas Porque hay mucho más en la cabeza, en el todas y en el abdomen. Creo que es muy interesante, sobre todo, como digo, pues para los que muchos de vosotros posiblemente lo conozcáis, otros no, pero siempre es muy interesante, ¿no? Como digo, para utilizar las claves dicotómicas. Eh, hace un par de días estuve, la semana pasada me parece, estuve con, con Divulga Natura y... Buenas noches, hombre, Divulga hablando de ti. <laughs> Hablando de Roma por pues la Puerta Soma. Buenas noches, Gipavar. Jip, pues hablando con Divulgaratura, pues probando su eh, lupa binocular, magnífica, pero más magnífico todavía, pues el, eh, el acople que tiene de vídeo y de toma de fotografía. Y la verdad es que eh, era impresionante cómo podíamos ver las diferentes partes ¿eh? de que consta pues en este caso era un ¿no? bueno pues vamos a ver si pero eh, lo voy a preparar para más adelante ¿eh? yo creo que, que puede ser y resultar muy interesante pero hoy vamos a hablar de los hemísteros y de qué hemísteros pues de los hemísteros acuáticos así que no os vayáis que vamos en un pispas. Y aquí estamos. Voy a apartar esto un poquito pues agus <laughs> muy bien eh, a ver tengo que dar las gracias a todos los nuevos seguidores los nuevos follow ¿eh? por ejemplo los vamos a ir viendo por aquí eh, antonio a Levia si sí, aparece claro, si lo hago muy deprisa pues no no reacciona y a Carles Jiménez ahí está Carles Jiménez y Levia ¿Mm? Levia no aparece Así, ah, Levia 51. Bueno, pues muchas gracias a estos nuevos follow que, que estoy en, encantado. Pues nada, como digo, vamos a ir preparando este capítulo. Que además es muy interesante. Porque tenemos entre ello, pues tenemos también alguna cosita que contaros sobre una especie invasora. De momento poco conocida, ¿no? Pero en fin, a ver, lo tengo por aquí. Y además vamos a ver también algunos vídeos. A ver, aquí lo tenemos. Eh, Místera. Vale, esto por un lado. Vamos a hacerlo un poquito grande. Y para ello vamos a cambiar con una nueva transición. Venga. Vale. Pues ya estamos aquí. Vamos con el orden hemíptera. El orden emíptera. Y tenemos estos que hay aquí, como veis. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Que tampoco creáis que es tanto. Pero que os van a entusiasmar. Realmente os van a gustar. Eh, Dejadme un instante que vaya preparando algunas cosas por aquí. Eh, sí, esto por ejemplo también. Y si queréis, podemos empezar un poquito con este con este PDF. Este PDF es un es un, es un PDF, como digo, de que ya os hablé de ello de un proyecto de Antonio Melik de, de la Sociedad Entomológica Aragonesa, en el cual yo también estuve trabajando con FASMIDOS. Y entonces, pues cada uno de los que trabajábamos, pues eh, explicábamos eh, cada uno de los órdenes un poquito una presentación, es decir, tipo manual. Voy a hacerlo un poquito grande. Y en este caso, como digo, estos manuales se pueden descargar perfectamente desde internet, simplemente poniendo pues esto revista Ida a Ida a la a famosa, ¿no? Sea y ponéis, por ejemplo, místera, luego y luego ponéis Coleóstera, luego ponéis, o sea, ponéis Idaea, o idea, perdón, idea y luego ponéis Emísteda. Idea lepidófera, idea, eh, diptera y seguramente podéis descargaros todos estos. Entonces aquí pues nos habla un poquito de en qué consiste pues este orden, ¿no? Eh, nos habla de su morfología, de la cabeza, del tórax, de las patas. Aquí veis, por ejemplo, pues un poquito, un poquito, no, bastante. Está muy bien hecho, ¿eh? Yo hice lo mismo con, con Fasmida. Aquí tenéis, por ejemplo, toda la morfología externa, dorsal y ventral de un hemíptero tipo. ¿eh? Un hemíptero tipo. Pues de esto es de lo que yo os quiero hablar más detalladamente y detenidamente porque merece la pena. Como digo, porque claro. Cuando vas a utilizar claves dicotómicas, a veces pues te lías, dices, Dios mío, si pues es que no encuentro, no sé lo que es esto, ¿no? Bueno. El 6A. Hidrómetra esta está No, vamos a hablar de él, además. En fin. Bueno, no, no perdamos más tiempo con ello. Pero aquí lo tenéis. Posiblemente lo coloque en... En Discord, Agustín está trabajando en Facebook también. A ver, bueno, pues empezamos. Ahora que estamos ya unos cuantos, hemos estado haciendo un poquito de de tiempo y ya nos encontramos aquí con 3 4 5 6 7 personas 5 seguidores 2 de fuera que les invitamos a que nos sigan porque vamos a ver el que vosotros nos sigáis siempre y cuando os interese evidentemente no deja de ser un gran apoyo no un apoyo es un gran apoyo ¿eh? mm. Que os suscribís, mejor que mejor. Que mandáis bis mejor que mejor. Pero conseguirnos es más que de sobra y nuestro agradecimiento. Porque de esta manera podemos seguir trabajando, creciendo y mostrándoos esos contenidos que os pueden realmente yo creo que, que interesar. La familia Codisiday, fijaros. Vamos a empezar con ello y os hablo un poquito. ¿eh? Además, tenemos. Eh, bueno, ay, es que el, el Trichocorixa verticalis es precisamente un hemístero que es invasor, pero vamos a hablaros de, de él precisamente. Y tenemos un vídeo preparado muy interesante de una persona que, que hizo su proyecto de trabajo en biología. En, en el parque natural y nacional de Doñana entonces pienso que puede ser pero que muy muy interesante a ver bien codixidais son muy parecidos a las eh, notedostas, pero no tienen nada que ver de todos modos porque estos tienen más más dibujos vamos a poner uno en concreto por ejemplo a ver no uno que se vea grande que se vea bien mm -hmm, que se vea bien he dicho si somos capaces, claro. Es que aquí hay cada dibujo. En fin, aquí los tenéis. La familia Codixidae. Bueno, pues es una familia de hemífederos. Hemífederos acuáticos, ¿no? Eh, viven en estanques, eh, en aguas generalmente muy tranquilas. ¿eh? No les gustan las aguas que se muevan mucho. Por eso digo que fundamentalmente en estanques. Y están distribuidos por todo el planeta. Hay casi unas 500 especies con unos 55 géneros. En la península, por supuesto, están perfectamente representados. Generalmente tienen un cuerpo, como podéis apreciar, un cuerpo alargado, es aplanado, alrededor de unos 9, 10, 12, 13 milímetros de longitud, o sea, más del centímetro. Y su cabeza, normalmente, pues su cabeza es... Triangular. De sus extremidades, ¿qué podemos decir? Pues fijaros, sus extremidades, a ver si las vemos aquí sobre todo, o uno que sea más grande, sus extremidades, exceptuando las extremidades anteriores, son bastante pequeñas, pero las posteriores, la intermedia es más grande y la posterior muchísimo más, que le va a servir precisamente para remar para poder deslizarse, para poder bucear en el agua y coger esa velocidad. Aquí tenemos, además, suelen tener como los ditícidos y como la mayoría de los, de los escarabajos acuáticos, eh, en este caso es un hemístero, cuidado, este es un hemístero, pues podemos ver que en sus palas, por así decirlo, ¿eh? porque semejan a palas, ¿eh? de a remos, ¿no? pues tienen una serie de velocidades eh, fuertes además son cerdas muy consistentes que ayudan que ayudan precisamente como remos para poder bucear y, y desde luego pues eh, nadar con cierta velocidad ¿eh? vamos a dejarlo aquí eh, algunas especies de estas eh, sí que es importante decir que suelen emitir algunos sonidos por estridulación, eh, parecido a los grillos que también estridulan. ¿no? Principalmente, bueno, pues en general en cuanto a su comida, a su nutrición, pues eh, los corixidae no son especialmente depredadores generalmente suelen ser herbívoros, se alimentan de plantas acuáticas, de algas. Eso sí, eso sí. Es importante que sepáis que lo que suelen hacer es inyectar unas enzimas en las plantas y absorben, absorben a través, con ayuda de estas enzimas, absorben pues, el material líquido, el nutriente de las algas. Algunas especies, como digo, muy pocas, pues suelen ser eh, carnívoras, ¿no? De pequeñitos invertebrados, ¿no? De larvas, de otros eh, artrópodos acuáticos. Pero en general, en general, son herbívoros y actúan como os acabo de decir. En España, en la península, pues tenemos la famosa Trechicodoxi. Eh, te he dicho codex eh, te a ver te he dicho codexa verticales que viene de codexa codexa te he dicho codexa y la vamos la vamos a ver está en estudio actualmente todavía se desconoce bastante aquí la tenéis este es muy bonito ¿eh? es muy bonito eh, tiene unos hélitos jaspeados ahí, con una serie de líneas. Pero vamos a ver qué hace realmente, qué hace realmente este insecto. Os puedo contar que precisamente en, lo, en la Universidad de, de Murcia, pues se está estudiando este impasto. Bueno, este impasto todavía no se sabe hasta qué punto puede llegar... A, a tener, eh, a ser serio como especie invasora. ¿no? Es decir, si va o no a, mm, a expulsar ¿eh? a nuestros insectos acuáticos mm, de la península. Se están realizando, como digo, en la Universidad de Murcia, también porque hay bastantes. En el Parque Natural y Nacional de Doñana, que vamos a ver ahora un capítulo muy interesante, ¿no? pues están estudiando, como digo, estos codíxidos en los humedales costeros de la península ibérica. ¿no? Es una especie invasora, dicho codixa verticalis, y mide alrededor de unos 5-6 milímetros aproximadamente. ¿De dónde vino? pues vino de toda la costa atlántica americana, es decir, es originario de Norteamérica y de las islas del Mar Caribe. En los últimos años esta especie, bueno, pues eh, se ha estado citando no solo en la península, que además se está expandiendo, sino que encima eh, ha llegado a África, a Asia, a Oceanía, y estudios recientes parece ser que su expansión continúa. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que él se expanda tan fácilmente? Porque aparentemente, pues bueno, pues es un hemítero, pues que es el es en fin, tampoco es que compita, pues sí, sí compite. ¿Cómo? Pues porque tiene un espectro de fuentes de alimentación mayor. Es polifago. Come. Muchas más plantas de las que nuestros autóctonos eh, se alimentan. ¿Qué más cosas, por ejemplo? Bueno, su capacidad de vuelo, por ejemplo, es bastante mayor. Tiene una capacidad de vuelo mucho mayor que nuestras especies autóctonas. Y vamos sumando más cosas. Capacidad de vuelo mayor. Amplio espectro de alimentos. Bueno, ¿y qué nos falta más? Pues parece ser que tiene una gran capacidad a la alta salinidad. Es decir, a altos niveles de salinidad, medios o bajos. Le da igual, le da igual. Se adapta perfectamente a cualquier nivel de salinidad, por muy elevada que ésta sea lo cual le permite extenderse con bastante, con bastante éxito. Amplia tolerancia térmica. ¿Y qué significa esto? La amplia eh, muchas gracias, Levia51. Muy interesante. Muchísimas gracias. Eh. Este es tu canal. Aquí nos tenéis. Entomología Estudia, Miguel. Para todos vosotros. Mm, fijaros que digo que tiene una amplia tolerancia térmica. ¿Qué significa? Pues fijaros, estamos hablando que en la península la mayoría de los insectos pues tienen una diapausa. ¿Qué es esto? Pues que durante el invierno o cuando llega el otoño y ya las temperaturas son muy bajas, pues resulta que mmm, tienen que invernar. ¿Los insectos en nuestra península cómo invernan? Pues invernan en forma de huevo, en forma de de larva, de oruga o también de imago, de adulto. En cualquiera de los tres estadios puede hibernar, cosa que no ocurre en los países tropicales, ¿no? Lógicamente. Pero nos ha llegado nuestro te dicho verticalis y con su amplia tolerancia térmica no tiene diapausa. Durante todo el año se está reproduciendo. Durante todo el año, mientras los nuestros están descansando. También es verdad, también es cierto que es que. Eh, claro, me, me vais a preguntar, pero ¿dónde en la península ibérica dónde se encuentra? Que esto es importante, ¿eh? Se encuentra don, en zonas más templadas. Se encuentran desde. Desde el cabo de. Digo, desde el cabo, sí, desde el cabo de San Vicente. ¿eh? Desde el cabo de, de San Vicente, que está en Portugal, hasta Murcia. Hasta Murcia. Sí, son zonas más o menos templadas. Pero como digo, ellos, en este caso, esta especie invasora, pues se está constantemente reproduciendo. Pero no solamente eso, vamos a, a ponerle un peldaño más. No es que se reproduzca constantemente, no es que no tenga diapausa, no es que tenga un vuelo magnífico eh, y que pueda conquistar otras zonas, eh, no es que tenga un amplio espectro de, de alimentación, no. Es que ahora va la segunda parte, o la tercera. Es que su tasa de reproducción es por mucho mayor que los nuestros. Se reproduce muchísimo más. No solamente porque se reproduce durante todo el año, sino porque su puesta de huevos, su tasa de puesta de huevos es ostensiblemente mayor. Bueno, pues ya estamos apuntando más cosas, ¿ya? Parece que... Y encima no tiene diapausa. Bueno, parece ser que, le, que su éxito de invadir nuestras costas del sur y del levante parece ser que le va a ser muy fácil por todas esas grandes capacidades que tiene, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿y esto en qué se traduce? Es decir, ¿contra quién estamos? a punto de vivir. Es decir, ¿nos va a hacer la, la vida imposible o nos va a apartar a nuestras especies autóctonas? Pues en realidad ya veremos lo que nos dice esta, esta señora, pero parece ser que la verdad es que se desconocen. Al menos con cierta exactitud se desconocen los impactos que pueda causar en nuestros ecosistemas. Se desconoce. Se habla de muchísimas cosas. Eh, se dice que, bueno, pues que en el, eh, vamos, en el Parque Nacional y Natural de Doñana, eh, bueno, pues como están desplazando a nuestras especies, pues que las aves que se alimentan de nuestras especies autóctonas, pues que tienen menos alimento. ¿Esto qué significa? ¿Que es que no les gusta esta nueva especie invasora? Es que lo desconozco. No lo sé, ¿eh? No lo sé. A ver lo que nos cuentan, ¿no? Actualmente, como digo, se, se está expandiendo por todo el sur y levante de la Península Ibérica, por el sur de Marruecos. Y, bueno, pues no se sabe mucho más del asunto. Me podéis... Parece ser que tiene todo a favor. Es que lo tiene. Tiene todo a favor. La verdad es que sí. Sin competidores, además, lo tiene todo a favor. Ahora, ¿cómo llego? Porque la verdad es que mmm, en algunas ocasiones, nefastas, por cierto, pues las especies invasoras las hemos traído nosotros sin darnos cuenta. O como dije con el cocinero ido aquel día, sea que lo trajeron a propósito para, eh, para poder... Eh, bueno, pues exterminar a nuestros pulgones, ¿no? O haber un equilibrio con nuestros pulgones. Luego la cosa salió fatal, ¿no? No podemos, no podemos traer especies de fuera. Vamos a ver si, porque es que tenemos especies autóctonas que pueden realmente luchar contra las plagas. Ahora, en este caso, ¿no? En este caso, eh, la verdad es que ha sido, como en otros muchos, eh, todo hay que decirlo, pues ha sido algo. Totalmente casual, la distribución que está teniendo a nivel mundial parece ser que está relacionada con las principales rutas marítimas de los barcos. Rutas entre puertos comerciales, especialmente entre América y Europa, y también entre Europa y el sur de África y Oceanía. Eh, bueno. Pues esta, esta mala suerte. Yo voy a ver si los voy a poner aquí. Porque creo que merece la pena. Es un trabajo de final de, de curso o proyecto. Que hizo una chica magnífica. ¿eh? Magnífica ella. Voy a poner aquí el vídeo. Y si me permitís. Eh, pues voy a. A ver si, sí, antes de que salga la publicidad, que no es nuestra. Esto es lo que te imaginas cuando piensas en una granja. Pero esto es. Estamos en, en nada. Vale. Es un seminario. Ya os lo pongo aquí. Es un seminario, ¿eh? Eh, de Vanessa Céspedes, desde aquí eh, le damos un saludo. Muchísimas gracias por este, esta explicación tan soberbia que, que has realizado. ¿no? Y es de la Estación Biológica de Doñana. Está hecha en el 26 de enero del 2017, ya hace tiempo. Entonces creo que merece la pena es la pena que echéis un vistazo. Buenas noches. Ah, Isilondil, buenas noches. <laughs> Me siento en primera fila. Pues aquí estás, encantado. Oye, que estoy esperando, ¿Eh? estoy esperando. A ver, Bigman64 y tú. Eh, a ver lo que nos estáis preparando, ¿eh? porque os. Parece ser que este gran momento de descanso es para preparar algo soberbio para todos nosotros estamos expectantes muchísimas gracias <laughs> un fuerte abrazo y silondi pues vamos a ver este vídeo que seguro que os va a interesar Buenos días a todos. Voy a presentar los capítulos de mi tesis, que ya estoy terminando el tercer año y está dirigida por Andy Green y Marta Sánchez. Se titula El hemítero invasor tricocorisa verticalis y sus interacciones con los corícidos nativos y los ácaros acuáticos. ¿Qué tal se oye? ¿Bien? La familia corisidae es clave en la red trófica y su importancia es porque es una de las familias que mejor están adaptadas a una alta variedad. De cuerpos de agua, desde hipersalinos a hiposalinos, temporales o permanentes, interiores costeros o lóticos leníticos. Además, como en los ecosistemas donde. donde Gracias. Son muy abundantes, 51. constituyen una, un alto porcentaje de la biomasa, siendo fuente de alimento tanto para vertebrados como para invertebrados. No son importantes únicamente por ser presas, sino que son también importantes depredadores. Son omnívoros y, por lo tanto, pueden llegar a regular los niveles inferiores tróficos. Además, huésped de una rica comunidad de parásitos en los que en esta tesis nos centramos en los ácaros acuáticos. Dentro de la familia Corisidae está el heteróxido acuático invasor Tricocorisa verticalis. Es el único conocido de, de Europa que es insecto y es invasor. Eh, globalmente sabemos que las invasiones eh, constituyen una de las principales amenazas tanto para la diversidad como para fun la funcionalidad de los ecosistemas. Es eh, actualmente. Eh, se encuentra eh, en Portugal, España, Marruecos, eh, Sudáfrica y Nueva Caledonia, pero se fue detectada por primera vez hace 19 años en la península Ibérica y desde entonces se ha expandido tanto dentro como fuera de Doñana. Es originaria de Norteamérica, donde ocupa principalmente humedales costeros. Y aquí he querido señalar un trabajo de Simone Guarechi, un compañero de la Universidad de Murcia, que eh, calculó el rango potencial de la especie invasora según un modelo bioclimático para un escenario de 2100, y como podéis ver, es prácticamente eh, a nivel global. Por lo tanto, mi tesis se centra en los diferentes aspectos o factores que están involucrados en la invasión, cómo afecta esto a las especies nativas y qué relación hay con los ácaros acuáticos. No los voy a enumerar porque voy a describir cada uno de estos. El primero es el estudio del ciclo de vida de Tricocorisa verticalis en los ambientes salinos. Aquí es importante para entender tanto el éxito como la dinámica que tiene Tricocorisa en humedales donde se encuentra de forma permanente durante todo el año y también entender por qué no ocupa otros sistemas. Para ello se realiza un estudio experimental en laboratorio y en condiciones seminaturales o mesocosmos y un seguimiento anual de dos zonas, que son Marisma de Lodiel y Beta La Palma. Ambas zonas están gestionadas, Marisma de Lodiel tiene alrededor un sistema salinero. Y Beta la Palma eh, sirve para la acuicultura, pero difieren entre sí en que Marisma del Odiel es hipersalino frente a Beta la Palma, que es más mesosalino. En el experimento, lo que se estudió fueron las diferentes etapas: huevo, ninfa, que se divide en cinco estadios, y adulto. Y se contabilizaba el tiempo que tardaba de pasar de una fase a otra fase. Y en el experimento en, en, en condiciones seminaturales, que no se había realizado con anterioridad, era un estudio desde el adulto hasta la cópula. y el número de días que tardaba en poner huevos, así como la tasa de ovoposición. Finalmente se obtiene una media de 75 días en completar todo el ciclo. Este dato es importante ya que junto con el seguimiento de las dos zonas, marisma de Lodiel y Beta la Palma, se puede conocer esta dinámica y el éxito en estos humedales permanentes. En Beta la Palma y en marisma de Lodiel se realizó un muestreo mes a mes durante un año. Se recolectaban eh, análisis eh, de agua para nutrientes. Y además se medía en situ diferentes características fisicoquímicas. Se seleccionaron tres lagunas. La que consideré más interesante es la A7. En esta laguna se representan los meses frente al número total de adultos y ninfas. Y también lo relacionamos con la conductividad. Se observa que cuando hay un pico de conductividad, que es mayor al 70, 70 milisiemens, mHm, eh, no cría tricocorisas verticales. Por lo tanto, la salinidad está limitando la cría. Tanto éxito en humedales eh, permanentes el hecho de la salinidad, sino que es bastante posible que ocupe esta eficacia y resistencia a los huevos a la desecación. Bien, está dando datos bastante interesantes, fijados en cuanto a la salinidad, ¿no? Que en principio, como yo decía, pues tenía una alta capacidad, ¿no? Como lo dice aquí, dos factores determinan la capacidad de invasión en aguas salobres y también en aguas dulces. Como decía antes, precisamente Levia 51, es que lo tiene todo a favor. Aquí, para la competencia interespecífica, se diseñó un experimento en condiciones seminaturales seleccionando a Sigara lateralis. Sigara es el género que tiene un tamaño similar y que puede presentar, por lo tanto, una función muy parecida en el ecosistema que Tricocorisa verticalis, que es la especie invasora. Los tratamientos fueron un control que en la que no había presencia ni de Tricocorisa ni de Sigara. ...acuarios que solo estaba en la presencia de tricocorisa, ...otros acuarios con cigada laterales... ...y un mixto entre tricocorisa ah. y cigada laterales... ...y en todos había un nene constante de 20... ...además se eh, trabajó con una salinidad baja... ...porque el objetivo de este experimento... ...no solo testar la competencia entre ambas especies... ...entre la nativa y la invasora... ...sino también testar si tricocorisa podía vivir... ...y poder criar y completar el ciclo en salinidades bajas... ...en ausencia de parásitos y depredadores... Uh -huh. El resultado para la competencia interespecífica se está analizando actualmente, pero sí que se tienen datos acerca de la cría y es, es cierto que tricocorisa vertical es capaz de criar en salinidades bajas. Esto se apoya con otro trabajo en el que colaboré activamente. No, o sea, el, otro. el capítulo 3 se centra más en qué papel tiene tricocorisa como depredadora y cómo puede estar afectando sobre el zooplasto en ambientes salinos. Uh -huh. Para ello eh, eh, seguimos un artículo realizado en Estados Unidos en donde las poblaciones controlaban la actividad predadora de Artemia. En este artículo del Gran Lago Salado se observó una salinidad óptima para Tricocorisa de 25 gramos por litro y una salinidad en la que estaba la presa Artemia y Tricocorisa juntas, a 55 gramos por litro. A partir de aquí nos cuestionamos si Tricocorisa verticalis es capaz de controlar las poblaciones de Artemia franciscana. En el Gran Lago Salado, predando sobre naplios y juveniles, que puede ocurrir en la distribución invasiva con artemia partenogenética, un contenido en lípidos y eh, adquiere un color rojizo por aumento de carotenos y hemoglobina. Todo esto puede favorecer que la tasa de depredación sea más alta. Y el tercer experimento, según la abundancia de presa, que se realizó a las dos salinidades comentadas anteriormente, 25 gramos por litro, que es óptima para tricocoris. Vamos a ver otra parte. También muy interesante, a ver si la veo por aquí, no sé si es esta. Entre infectadas y desparasitadas. Y esto solo resulta en, la, en los diferentes lucios estudiados. Por lo tanto, para evitar la crítica de revisores en los que eh, nos comentaran que eh, podían haber diferentes estreses y estos estreses afectaran a, a la respuesta inmunológica, se hizo un protocolo de infección para poder tener un control. Se intentó hacer con Eilais y Hidracno, pero al final solo se obtuvo éxito con Eilais. Bueno, y además es, es mucho mejor porque realmente solo se han. El eh... es pues, que en este caso no son humedales costeros, sino que son humedales. Decidos que, en fin, es muy interesante ¿eh? poderlo ver totalmente todo el desarrollo de, de la charla, de su proyecto, de su trabajo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, que en realidad todavía se desconoce el impacto que pueda causar sobre, eh, sobre nuestros eh, humedales y lugares de cría de trichocodexa verticales. En cuanto, a, en cuanto a no solamente a las. a las aves, que parece ser que también puede repercutir, sino también, desde luego, primeramente sobre nuestros insectos hemísteros autóctonos. Bueno. Eh, seguimos porque tenemos la familia Guerridae. Y es una familia que todos, todos conocéis seguramente. Porque se trata ni más ni menos que de los zapateros. De los que todos conocéis, de los que todos... Habéis visto y que os llama tanto la atención que además son voladores que se pueden desplazar, no que son altamente depredadores. Estos son los Gerridae ¿Eh? Aquí vamos a enseñaros algo. Las ah, cuantas imágenes, no, pues no sé. Por ejemplo, os voy a poner esta aquí para que la tengáis en grande. Bien. ¿Qué podemos decir sobre esta familia guerrilla que a tantos nos gusta? Pues casi como los cocinéridos, ¿no? Porque es algo que realmente ese me suena, claro. ¿Cómo no te va a sonar? Eh, los hemos visto que además viven de forma gregaria en pequeñas colonias, ¿no? No, no tan grandes como girínidos y otros, pero girínidos ya son coleósteros. Pero en fin, eh, los zapateros los habrás visto, seguramente, Levia 51. Seguramente, seguramente. Los habrás visto en algunos estanques, en algunos ríos, en aguas tranquilas, siempre en aguas tranquilas, ¿eh? para que, que no haya mucho movimiento, pues en algún riachuelo al lado, en un sitio de remanso, ¿no? Pues a pesar de que el 90% de esta familia viven en aguas que son dulces, existe un género que ya habíamos hablado. El lunes en el capítulo anterior, un género marino que es el género alobates. Que, claro, el género alobates convierte a esta familia realmente en algo, no sé, en un caso totalmente extraordinario. Siempre han sido compañeros de piscinas, evidentemente, y Silondil, siempre han sido compañeros de, de piscinas y de estanques, ¿no? Eh, son depredadores como digo pero vamos a hablar del género alobates de que ha sido estudiado desde el año 1822 y 1883 por Francis Buchanan y, y recogió distintos ejemplares en una expedición fijaros que hablo del año 1822 y 1883 en todo ese lapso de tiempo realizó una expedición la expedición eh, Challenger, la expedición Challenger, que fue una expedición británica científica eh, y una gran campaña oceanográfica realizada a bordo de una corbeta con ese nombre. La corbeta tenía el nombre de Challenger. ¿no? Y bueno, pues como digo, recogió bastante de estos de estos pero oceánicos. De aguas salobres, el género alobates, que ya hablamos la vez pasada de ellos. No sé si tengo aquí, a ver, del género alobates, no tengo aquí, pero os voy a hacer un vídeo de los de ahora. La familia Guerridae, pues se caracteriza sobre todo, fijaros, a ver cómo lo puedo poner aquí en grande, para que lo veáis bien. Vamos a ver. Si es que este es muy pequeño, siempre tengo el mismo problema, oye. No puedo ver uno grande. Este ahí, ahí le veis. Bueno, fijaros sus extremidades que no se perciben muy bien aquí, pero bueno, están flotando sobre el agua. Voy a ver si hay alguna que se perciba mejor. Es que no hay ninguna. A ver, esta, 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 esta sí. Vale, perfecto. ¿Os dais cuenta la tensión superficial que no es capaz, o sea, no se pueden hundir? Mirad, aquí hay una cópula y mirad, la tensión superficial mantiene fuera totalmente las las extremidades y por lo tanto todo el cuerpo del emístero de este guerrido de este zapatero Fijaros aquí cómo se nota ¿eh? perfectamente y por qué es pues porque en en esas patas ¿eh? en esas patas que veis aquí en esas extremidades hay sobre todo en los altejos existen una cantidad de pelos hidrófobos ¿eh? pelos hidrófobos una pelosidad enorme no que lo que hace eh, es... Eh, no es que repela el agua, sino que estos pelos hidrófobos, que son minúsculos y que contienen cientos de miles de micro pelos, lo que hace es recoger una burbuja de aire que actúa como flotadores. Interesante, ¿no? Entre ellos recoge... Unas burbujas de aire que lo que hace es que flote, que flote nuestro querido guerrero. Interesante, ¿no? Como los, bueno, pues fijaros, ahora mismo no me sale el nombre, pero estos grandes barcos flotadores que hay, ¿no? En las costas, ¿no? Para turistas, bueno, pues estos ya, ya lo hacen perfectamente, ¿no? A mí también me fascinó muchísimo siempre su desplazamiento, que es bastante rápido, ¿eh? es bastante rápido. ¿eh? Se propulsan ellos mismos, ¿no? Pues todo su cuerpo está cubierto por estos pelos y que son sumamente resistentes incluso a las salpicaduras, porque como son eh, burbujas de aire, repelen totalmente el agua. Entonces se desplazan perfectamente y en un momento dado aquí encima de su cuerpo ¿eh? despliegan sus alas y pueden perfectamente volar y ir a otro estanque por ejemplo y seguirse reproduciendo o expandiendo ¿no? en la presentación había eh, puse me parece algunos algún vídeo pero aquí tenemos me parece que tenemos un vídeo Sí, tenemos un vídeo para que le echéis un, un vistazo, ¿no? A ver, siempre... Vale, aquí está. Ah, es por supuesto altamente depredador. Todo aquello que to vivo us, o water striders are agua, I mean, come on, they're literally walking on water. Eh. But come down to their level, de and it's a bit more sinister. Esas patitas, esas extremidades. These delicate little bugs have figured out how to master the elements and to exploit those who can't. So how do water striders float where others sink? The answer is those crazy long legs. Water is pretty sticky stuff. It likes to hold on to itself. it sticks together especially well, right at the surface. If you're small, it can actually hold you up as long as you don't break through that surface tension. It seems like the water strider's legs would just sink right in, but they don't. They make dimples on the surface. That's because their legs are covered in tiny hairs called micro-CT that repel water. The strider's entire body is covered in them. Those hairs trap a layer of air that keeps the water from sticking to its body. The water striders simply can't get wet. That's how they can sit on top of the water without breaking through. Plus, they're pretty light, and they spread out their weight with their front and back legs. They use their middle pair of legs to maneuver Perdón, que no me oye. Anda, anda. Dice, entonces, si yo me dejo de depilar las piernas, mmm, como te oiga Bisman64, te va a dar pal pelo. Bueno, yo, eh, soy yo, o no se te escucha. No, no, que era yo, era yo. Que siempre, Vamos a ver, si es que esto tiene una lucecita y se me olvida. Yo cojo así y ahora está encendida. Entonces, cuando se me olvida, pues no se me oye, ¿no? Evidentemente. Que sí se oye, ahora sí se oye. Eh, Alfonso PR, que se oye ya, que ya se nos oye. Venga. Pues muchísimas gracias. ¿eh? ¿Pal pelo? ¿Por qué? Si tienes más pelos que yo, ja, ja, ja. Yo sí, yo, desde luego. Desde luego que sí. Y bueno, no vamos a entrar a, al tema, pero... Soy bastante piloso, sí. eh, como el macho ibéricus de antes. ¿no? <laughs> bueno, pues lo dicho, esta familia es fantástica. Yo voy a ver si este año, además hablé con Jipabar, ¿eh? y él tiene un estanque que ha realizado, ha hecho, ha fabricado ahí en su jardín. Un estanque no muy grande, pero lo suficiente para albergar algunos peces y, y luego, pues, lentejas de agua y algunas plantas que se adhieren ahí acuáticas, algo de musgo por al lado de las piedras en la superficie. El caso es que ha creado un ecosistema maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y, y yo estoy pensando este año precisamente en hacer algo parecido allí o aquí eh, voy a ver si hago un pequeño estanque no muy grande no sé no sé no muy grande un estanque con eso sí voy a poner una fuente en el medio eh, con con luz solar con placa solar quiero decir para que se recicle el agua para que haya oxígeno cada vez que salga el agua y gotee y tal no eh, y, y bueno pues no sé eh, y poner pues el hidrómetra, que lo vamos a ver más adelante. Poner algunos guerridos. Eh, zapateros. Aunque ellos irán por donde les dé la gana. porque se irán, posiblemente. Pero si ponen huevos, a lo mejor pues ya lo tienen. tienen como referencia esa charca. En fin, hacer allí un estanque charca. Eh, interesante. Yo creo que puede ser. bueno, pues. para la observación de insectos acuáticos. Allí además. ¿Eh? Aquí tenemos también que no los voy a llevar, simplemente espero que, que ellos mismos ya lleguen allí y colonicen el Titurus marmoratus ¿eh? y, y otras especies. Es decir, no quiero introducir nada, lo que quiero es que vayan ellos mismos. En todo caso, si introduzco, pues como digo, es el zapatero, lo llevo allí, algún genílido que, que a lo mejor entre por la noche cuando prospecto, pues las mariposas nocturnas. Eh, alguna cosa lo he hecho, pero que luego ellos, evidentemente, como, pueden, como tienen alas, pues pueden volar y irse a donde quieran. Pero en fin, no sé, tener allí ese ecosistema acuático, como digo, me llama la atención y, y tengo muchas ganas de, de llevarlo a cabo. Y luego, claro, lo que dice Gipavan. Por supuesto, gracias. Bueno, es que la idea... La idea la tenía yo, pero tú me has todavía eh, empujado más, ¿no? Hay que tener una salida y entrada de agua continua, sí, porque si no, eh, un agua estancada, pues aunque tengas una fuentecilla, quieras o no, eh, puede tener problemas. Entonces sí, sí, también tengo todo eso en cuenta. Vamos a ver. Más cositas que tenemos por aquí. La fa, hombre, la familia Ebridae. De esta familia, de esta familia, eh, el ecosistema se queda muy rápido, por supuesto. De esta familia Ebridae, en la península en España, solo tenemos una especie, el Ebrus pusilus. Es una familia que los llaman insectos acuáticos aterciopelados, y es porque tienen una sobrecubierta de pelillos ¿eh? muy interesante. Pero mientras os lo cuento, quiero que lo vayáis viendo. Son pequeños. Vamos a poner aquí algunos. Hablamos siempre de místeros. Ay, a ver, Voy a poner este, por ejemplo. Es un ebridae. Bueno. Pues existen unas 200 especies de estos hemísteros acuáticos altercioperados en unos 8 géneros aproximadamente, pero como digo en España en la península solamente, solamente existe una, una especie, ¿no? que es el, el que os he dicho antes, el ¿no? que luego vamos a ver alguna fotografía y creo que tengo algún vídeo de él. Son insectos semiacuáticos, es decir, que viven sobre el musgo, en la vegetación de los estanques, sobre las lentejas de agua, como vamos a poder ver, ¿no? Y se dedican, pues, a cazar pequeños, pequeñitos, pequeñitos, a los ¿no? Porque son depredadores, ¿no? Son muy pequeños, miren, entre 1 y 3,5, 3,7 milímetros. Son muy pequeñitos, hemísteros, muy simpáticos, que su capa... Eh, su... Su característica, pues son unos pelillos cortos que tienen ¿eh? y bastante densos que cubren todo su cuerpo. Menos, menos el abdomen. Aquí no se aprecia bien. Una pena. No se aprecia bien. Pero en fin, lo que, lo que os cuento. Esta es su característica fundamental. Y tenemos el Ebrus Pusilus. Vamos a verlo. A ver si lo tengo por aquí. No, pues no tengo vídeos, qué pena. No tengo ningún vídeo de él. Pues aquí tenemos el Ebrus Pusidus. ¿eh? Que están sobre agua, pero como digo, pues suelen estar también, pues... Pues sobre pequeños. las lentejas de agua, eh, ranúnculos, eh, todo tipo de plantas semiacuáticas que, que hay en las orillas y que suele ser una vegetación bastante, bastante densa, ¿no? Pues ahí es donde eh, se suelen ver. Es una especie, por lo general, como la mayoría, univoltina. Es decir, que tienen una generación al año. A no ser que las condiciones sean buenísimas, ¿no? Que puedan tener dos generaciones, normalmente tienen una sola generación. Y tenemos, estos me encantan, ya veréis por qué. La familia Hidrometridae. Es que son además tan, tan. Estos sí que los tengo que llevar yo. Eh, cuando haga el estanque, los tengo que llevar, porque es muy difícil que lleguen a colonizarlos, ¿no? Me imagino. Entonces tendré que llevar unos cuantos y que luego allí ellos pues vaya eh, bueno, pues reproduciéndose y, y haciéndose una familia. Y es que la familia Hidometridae es una familia chiquitina, muy fina, parecen como insectos palos, parecen fásmidos, ¿no? Pero son fundamentales en la cadena trófica de las orillas, de los ríos, de los estanques. Son fundamentales como digo vamos a poner aquí esta fotografía bien son depredadores pero no depredadores de insectos vivos sino de todo aquello que encuentran de tritus, que encuentran sobre la superficie del agua flotando algún insecto muerto o a lo mejor algún pez que esté por allí pues también ¿eh? también van y eh, depredan perfecta perfectamente no son semiacuáticos bueno sí son semiacuáticos pero porque el, el, no se sumergen van o sea se encuentran siempre en las orillas en lugares muy tranquilos muy tranquilos de agua en remansos eh, donde no haya eh, una gran rapidez del agua que no se mueva eh, que no hayan rápidos eh, necesita lugares sitios tranquilos remansos no y él allí bueno pues está siempre sobre el agua ¿eh? o en la como mucho no, no creáis no no se suele mm, despistar demasiado y adentrarse fuera de la orilla está o en la orilla o sobre el agua constantemente no miren pues entre los 8 milímetros y algunos Pueden llegar al centímetro y medio. Yo, como muchos los he visto, de un centímetro 1,2, 1,3 centímetros, ¿no? Pero me encantan, me gustan, son tan frágiles. Y además eh, hacen tanto para limpiar las aguas de todos esos insectos que mueren, ¿no? Efemerópteros o larvas o algún pez. Si es un pez grande, da igual, pues se acercan allí y siempre van a absorber los jugos, ¿no? Es un cuerpo, como veis, es un cuerpo muy fino. ¿eh? Es un cuerpo muy fino. ¿eh? Y carecen de alas. Algunos no, pero la mayoría carecen de alas. ¿eh? Y los ojos están colocados bastante, bastante atrás. ¿eh? Tienden incluso a ser prominentes. Vamos a ver esta otra fotografía. Fijaros, ¿eh? la tensión superficial del agua. Es que me gustan, me gustan muchísimo y creo que son además esenciales en un estanque. Son esenciales. Claro, a la hora, si ves alguno a la hora de recogerlos, tienes que tener un sumo cuidado. Mejor ni los toques, porque es que se puede romper las extremidades con una facilidad tremenda. Vamos a ver aquí que tengo... Sí, tengo un vídeo. Es que merece la pena. Digo que son fundamentales en la cadena trófica. Este lo, son todos, eh, van a ser obligadas lo son todos, ¿eh? Todos son fundamentales. Y cada vez que esto. Bien, este es un chico. Eh, que nos va a hablar de hidrometidae, T. Buchhausen, le escribí y dándole las gracias eh, para que nos deje este capítulo, el capítulo de los hidrometras. A ver dónde está, aquí lo tenemos. Los hidrometrides son de rincón muy particulares, infatti la forma del cuerpo es extraña, sembran como de pequeños insetis de Ne esistono forme più allungate come idrometra stagnorum o più tozze come l'imnobattues paradoxus, ma tutte hanno in comune una cosa, la forma ridicola della testa, che è molto allungata e stretta e con due piccoli occhi ai lati che sporgono come delle palline. Ci sono però un paio di generi che fanno eccezione, sono i generi cefalometra e speleometra, ma a questi gli devo dedicare una sezione più avanti, a parte ci arriveremo. Questi insetti sono sempre lunghi al di sotto dei 2 cm di lunghezza e il loro aspetto bizzarro gli ha valso il nome inglese dei misuratori dell'acqua sono piccoli come lo vedete d'acqua. ma perché proprio dell'acqua? ebbene, gli idrometridi hanno questa capacità di rinforzare il loro abito preferito è la superficie dell'acqua infatti, un po' come i gerridi, anche gli idrometridi sono in grado di camminare seppur lentamente sul pelo dell'acqua sfruttando la tensione superficiale è proprio qui che passano la loro vita, aiutati dal loro aspetto gracile, con un corpo colorato di nero o di marrone, che li aiuta a confondersi fra le piante galleggianti e passare inosservati così ai predatori. All'occorrenza però alcune specie sono dotate anche di ali funzionanti. La famiglia idrometride comprende circa 110 specie ad oggi scoperte, la maggior parte delle quali, più di 80, appartengono soltanto al genere idrometra. Secondi in classifica sono i generi tropicali Bacilliometra e Heterocleptes, con quattro specie ciascuno. Tutti gli altri generi poi comprendono una o al massimo due specie. Le differenze principali fra tutti questi generi stanno soprattutto nella forma del torace, oltre che nella distribuzione delle setole e dei peli sulle varie parti del corpo. Gli idrometridi sono animali cosmopoliti, cioè presenti un po' in tutti i continenti, chiaramente escluso l'Antartide. Un tipico esempio di specie euroasiatica è Idrometra stagnorum, ad esempio. Una specie invece che vive in centro e Sud America è il Limnobatodes paradoxus. Poi ci sono anche entità che sono ristrette ad areali molto piccoli. Ad esempio la Dolicocefalometra pacifica vive soltanto su alcune isolette sperdute nell'Oceano Pacifico. De distribución, amplia, de una preda. Bien, pues es lo, que, lo que, que nos interesaba hasta ahora, ¿no? Pues esta la familia idometidae, ¿no? Vamos a pasar a la familia y damos las gracias por el vídeo que nos ha dejado. Vamos a pasar a la familia mesobelidae. Y aquí tenemos también en España solo un, eh, un género y una especie, que es la mesobelia vitígera solamente, ¿no? ¿Cómo son? Vais a verlos ahora mismo. Son realmente especies pequeñas, hay alrededor de unas 50 especies en todo el mundo, no hay muchas, o sea que fijaros. Muchas de estas especies son todavía muy, pero que muy desconocidas, mucho, ¿eh? Vamos a ver aquí alguna, ¿no? Este, Mesobelidae, la Mesobelia sp, dicen cuál. Pero como digo, son, en realidad, son especies bastante pequeñas. Y en España, en la península, tenemos la Mesobelia vitígera, que es. El único representante de esta familia. Aquí está. Veis, esto es una ninfa. Se encuentra sobre, sobre lentejas de agua. A ver si la podemos ver un poquito más grande. Cuando bueno, digo un poquito más grande y no se ve casi. Bueno, esta es una ninfa. Este sería, pero no se ve bien. Aquí sería Aquí se ve muy bien el insecto adulto de la mesobelia vitígera. Este sería el insecto adulto. Son, son pequeños, ¿no? Y creo que tenemos incluso un vídeo. Porque los vídeos siempre ayudan. Ah, pues creí que lo tenía. Ah, pues no tengo el vídeo. Pues eso es que... A ver. Qué raro. Copia. A ver, con vuestro permiso, porque es que me gustó... Había un vídeo muy majo. Y ya que es la única especie representante de esta... De esta familia aquí en la península. Ah, pues no. No, 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 no lo hay. Vale. Pues se me olvidó quitar esto. Vale, no lo hay. Pues entonces, nada. Familia Belidae. La familia Belidae. Seguimos con, con los hemísteros. Bueno, esta es una familia que se les conoce, se les conoce normalmente pues, como bichos. Zancudos, acuáticos y eh, emisferos rápidos, ¿no? Y prefiero que los veáis aquí. Bien. Hemíster típico, pero fijaros, fijaros que la mayoría de ellos, sobre todo sus patas intermedias y posteriores, son bastante más grandes que las primeras que van a seguir para aprender, para recoger aquellos animales pequeños artópodos de los cuales se va, se va a alimentar. ¿no? Tienen alrededor de entre 4 y 5 estadios ninfales, es decir, eh, hay 4 o 5 cambios de muda hasta que llegan al insecto adulto, ¿no? Tanto las ninfas como incluso el insecto adulto son gregarios. ¿Qué significa gregarios? Pues que viven en comunidades, pues como los zapateros que vimos, los guerridos, como por ejemplo muchos girínidos que viven todos juntos, ¿no? Eh, me dice Hipavar que en la piscina todos los veranos me encuentro con un insecto parecido a un renacuajo pequeño que se sumerge hasta el fondo. Que se sumerge hasta el fondo. Bueno, o es un renacuajo o vamos a ver qué puede ser. Eh, del Belirae, los huevos generalmente se ponen bajo el agua. Se adhieren siempre a las rocas que están en el interior de la, de, del suelo, del agua, ¿no? Y se mantienen unidos por una sustancia que ellos segregan, una sustancia gelatinosa. ¿eh? No es como un. Sí, bueno, como un pegamento, ¿no? Pero pues una sustancia gelatinosa. Que queda adherida a, al suelo, a, al suelo, a, la, a las profundidades de, del río, del arroyo, del estanque o mismamente en las rocas, ¿no? Las hebras ponen alrededor de unos 30 huevos, más o menos. Y las ninfas son muy similares a lo que luego va a ser el adulto, ¿no? Por lo tanto... Por lo tanto, como podéis ver, no hay muchísima... es una... Metamorfosis incompleta, no es una metamorfosis completa, ¿no? Algunas especies prefieren los rápidos, pero en general suelen estar en arroyos y en aguas normalmente eh, tranquilas. Son depredadores y en ocasiones, en ocasiones, algunas especies se suelen eh, suelen adentrarse unos metros fuera del agua. ¿eh? Se suben a las plantas ¿no? a, pues, a investigar y, desde luego, pues, a depredar pequeños insectos, pequeños artrópodos. ¿no? Pero por lo general suelen volver a las orillas y a las plantas semi, semiacuáticas. De la familia Belidae, pues tenemos un vídeo. A ver si esta vez tenemos el vídeo. ¿Eh? no vaya a ser que hace ah, sí, aquí está que son absolutamente gregarios también, que ¿eh? ya lo hemos contado. Vienen todos juntos, greganos unos a otros. El es brutal. Y decenas y decenas, todos ellos. Forman casi islas. Percibís que las aguas son aguas tranquilas, los remansos, a las orillas. salen de, de su isla de su grupo y recogen algo que han podido encontrar o que han visto que han detectado por seguramente vibración en el agua algún insecto y entonces pues han ido a por él y luego vuelven otra vez a la comunidad la verdad es que mauro doymo muchísimas gracias es un vídeo fantástico el que el que has realizado eh, y se ve perfectamente ¿eh? en esas aguas de Torino en Italia, ¿eh? se ve perfectamente pues, esa organización gregaria de la familia Belidae, ¿no? de este fabuloso hemíptero. Y tenemos Osteridae. ¿Qué familia es esta? Bueno, pues es una familia de unos 8 géneros, de más o menos unas 80 especies, que también se encuentran en, en márgenes de ríos tranquilos, en estanques. Son buenos depredadores de pequeños, pequeñitos invertebrados, de otros pequeños artrópodos, ¿no? Y, y como digo, pues eh, incluso... No solamente es que sean muy activos, sino que son muy activos porque además vuelan con una rapidez inusual. ¿eh? En cuanto se les molesta, enseguida alzan el vuelo. Son muy inquietos. Una familia, la familia Osteridae. Vamos a verla. De la cual, precisamente en la península en España, solo tenemos una especie representante de esta familia, que es el Osterus marginatus. Esto es muy pequeñito. A ver dónde se ve un poco más grande. Ay. Herramientas. Tamaño. Pongo tamaños grandes y así me evito problemas. Pues aquí tenemos un ¿eh? A ver si lo vemos un poquito más grande. Abrir imagen. Aquí lo tenemos. Aquí sí que se ve. Fijaros, parece un cicárido, ¿no? ¿Eh? Es así un saltícido, pero no, es un austeridad, ¿no? Es un, bueno, un saltícido que además es capaz, en este caso no es un saltícido, ¿no? Pero sí que es capaz de, de saltar, de volar y de saltar, con una agilidad bárbara, ¿eh? Con gran agilidad, ¿no? Y se encuentra siempre en los márgenes, en los márgenes de, de los ríos. Un gran depredador, inquieto y que no se le escapa nada. Pero nada. Vamos a ver si tenemos aquí el Osterus, el nuestro, el Marginatus. Le echéis un vistazo, como es la única especie representante de esta familia, ¿no? Las otras 80 especies, pues están eh, por el resto del planeta, algunas también en Europa. Aquí tenéis el osterus marginatus. A ver si lo podemos ver un poquito grande, que este es el nuestro. Como siempre se ve pequeño, pero en fin, casi más o menos lo podéis ver, ver aquí. Ahí queda el mensaje destacado, no sé si se destaca <laughs> automáticamente el mensaje anterior. Bueno. Y creo que tenemos además un vídeo de los teros marginatos. sé que el vídeo no es nada bueno, sinceramente. Es el único que he podido encontrar. Vamos que está Nada, es un vídeo malísimo casi, ni lo vuelvo a, a reproducir. Notoneftirai, una familia muy parecida a Codexidae. Muy parecida, pero no es, no es. Vamos a verla. Porque además, eh, la característica de esta familia no, eh, Notoneftirai es que los hemos visto en las piscinas, sobre todo, porque siempre están eh, moviéndose. Eh, con el cuerpo a, hacia abajo, ¿no? De espaldas, o sea, están, están siempre moviéndose de espaldas. Auténticos nadadores de espalda. A ver, se aparece. Y esto los conocéis todos, habéis visto seguramente, y además he, he puesto algunas imágenes, creo, en al principio en la en la presentación ¿no? son como digo los nadadores de, de espalda ¿eh? también se llaman barqueritos barquitas ¿no? y tiene una forma bastante hidrodinámica si os das cuenta alargada muy aplanada con la con las eh, lo voy a poner aquí con las primeras extremidades anteriores muy pequeñitas ¿no? que le va a servir ¿eh? Para agarrar algunos pequeños artrópodos y luego sobre todo las, las posteriores son grandes palas, grandes remos, ¿eh? si os dais cuenta con mucha pilosidad, que sirve para remar, que sirve para eh, poder coger velocidad eh, en el agua, ¿no? Reman de forma bastante vigorosa, ¿no? Eh, gracias a esas largas patas. Que además eh, son bastante peludas y que les ayudan. pues a asemejarse a auténticos auténticos remos, son parecidos a los Codixidae, pero se distinguen porque estos eh, en su morfología externa en su dibujo de los eh, de la espalda, pues no tienen grandes dibujos, son bastante bastante lisos y otras diferencias más de coloración dorsal diferencias de las patas delanteras también, ¿eh? y en su comportamiento depredador, pues también son diferentes a los Codixidae su dorso es convexo, de un color claro, no tienen estrías cruzadas, ¿no? y sus tarsos delanteros no son en forma de cuchara, como Codisirae, ¿eh? Sino que tienen unos pequeños flecos. a ver, aquí, unos pequeños flecos, ¿eh? Y los distingue, los diferencia bastante. Es algo, Hay algo muy curioso. que en lugar de utilizar el oxígeno disuelto en el agua. Lo que hacen es que usan el suministro extra, fijaros, el suministro extra de oxígeno de la hemoglobina de su abdomen. Lo utilizan. El tamaño de las burbujas de aire que les proporciona la frotabilidad, ¿eh? si los veis, debajo del abdomen suelen tener una gran burbuja, va cambiando según el nitrógeno se va disolviendo en la sangre y por lo tanto el oxígeno. ¿eh? lo van utilizando en su respiración. Esto permite que la regulación del tamaño de las burbujas de aire y su concentración de oxígeno sea más o menos grande. ¿no? Es, eh, es un comportamiento muy, muy singular a tener en cuenta y que merece la pena, merece la pena realmente incluso revisarlo. Porque no todos actúan así, precisamente, no todos actúan de esa manera, ¿no? El que, el que realmente recojan, recojan eh, el nitrógeno que se disuelve en la sangre y que utilicen el oxígeno en la respiración, a la vez de que el nitrógeno en su hemoglobina, no sé, es que es algo, como digo, absolutamente inusual, ¿no? Y le va a servir también incluso para ayudarse a sumergirse, porque normalmente está en la superficie, pero después se sumergen. ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. A mí me llama mucho la atención y si digo la verdad todavía hay algunas partes de, de él que no, que no las entiendo del todo, lo que me siguen llamando muchísimo la atención. Esto es lo que te imaginas cuando piensas en una granja. Pero esto es lo que pasa cuando encierras a, a 5.000 ba. El problema de la. Ay. A ver, aquí tenemos un Noto destinae, Hunting de Blas Muchas gracias, Carl Bagentin, por este vídeo. Pues esta es la de esta, Noto neta. Muy parecido al que yo os puse al principio de la presentación, eh. Bueno, pues listo. Ah, este es el que me has comentado antes. Vale, vale. Esta es la Notonesta. La Notonesta, que también es parecido al codíxido, pero este no es un renacuajo, es un hemíptero. Es un hemíptero, gipavar. Es un hemíptero. Y. Y merece la pena que lo tengas en, en el estanque. Aunque puede cambiar, ¿eh? que vuela bueno, puede cambiar de, de lugar perfectamente ¿no? así que este era no aguantan el clodo hombre pff, me pillas no lo sé no lo sé si si el, si el, el nivel es muy alto de clodo yo casi diría que no ¿eh? yo casi diría diría que, que no como la mayoría de los invertebrados no creo que el clodo lo aguanten pueden aguantar eh, ciertos niveles de salinidad pero el clodo ha mmm, puesto que, que no familia pleidae la familia pleidae bueno mmm, también los llaman nadadores de espalda el problema no el problema no sino la diferencia es que son pequeños entonces los llaman nadadores de espalda pigmeos porque son bastante más pequeños os lo voy a, a enseñar porque los ves en la piscina y, y echas clodo. Bueno, pues a lo mejor tienen cierta capacidad según los niveles de cloro. Posiblemente. ¿eh? Está muy bien que, que, nos digas, que nos digas esto. Para saberlo. Bueno, pues aquí está. Voy a poner los grandes, como siempre, porque si no. Bien. ¿Cuál ponemos que se nos vea bien? Este. Este son todos muy parecidos. O este, a ver, abrir una nueva pestaña. Bueno, no se ve muy allá. Pues este es un playdive llamados nadadores de espalda pigmeos. Son como pequeñas chinches de, de agua, ¿no? Y están repartidas por todo, todo el planeta. Miren entre 1,5 y 2,5 llegan a los 3 milímetros. Son realmente muy, pero que muy. muy pequeños, ¿no? Son de un color generalmente. lo que veis aquí, marrón, con algunas pintas, ojos grandes. Eh, más marrón fuerte, casi granates, ¿no? no llega tanto, pero por lo general suelen ser de un marrón más o menos claro con ciertas, con ciertas pintas. Es un cuerpo ovalado, es un cuerpo regordete, es un, con una espalda cóncava, como podéis ver. ¿no? Son ojos compuestos bastante grandes, ¿eh? bastante grandes. Y poseen antenas muy chiquitinas, muy cortas, ¿eh? Eh, son bastante más cortas que, que la cabeza. Y sus antenas, aquí no se ven, no se ven las antenas, se componen de tres segmentos. ¿Dónde se pueden ver las antenas, si no, bueno, os lo digo yo. A ver aquí, no se ve bien. Bueno, son antenas que se componen de tres artejos antenales, ¿no? son chiquitinos. Vamos a ah, tenemos dos vídeos muy interesantes, parece ser de la familia Pleidae, Estos nadadores de espalda pigmeos. Aquí tenemos uno, Plea minutísima, solito de Solis. Muchas gracias por este vídeo. Nos dejas por aquí en la familia Pleidae. Mirad cómo se... Fijaros cómo se mueve aquí sus órganos internos. ¿eh? Es un vídeo donde podemos observar su morfología, sus grandes ojos compuestos. Aquí el detalle. tantos aumentos en la lupa binocular de este compañero que la profundidad de campo es tan mínima que por poco que lo mueve pues no se ve del todo de forma correcta vamos a ver otro vídeo tenemos por aquí de otro pleido aquí tenemos uno un poco más antiguo pero que se ven muy bien como están de espaldas, ¿eh? fijaros cómo se mueven, aquí se perciben en general, ¿veis? No es que sea muy nítida la imagen, pero nos ayuda un poco a observar el comportamiento, como están adheridos siempre agarrados a, a los filamentos de pequeñas plantas y algas acuáticas. Bueno. Pues este es el pleido, la familia Pleidae. Y vamos a por la familia Afelocheridae. ¿Qué familia es esta? Pues está emparentada con Eucodidae. Pero bueno, no vamos a hablar de otros términos. Os voy a poner por aquí, a ver, uno grande. Porque de este os tengo que contar. Algo me parece. Aquí se ve muy bien. Fijaros, ¿eh? Este apéndice que tiene, que le sale de, de la cabeza, ¿eh? Bueno. Pues se encuentra en la mayor parte de Europa. ¿eh? Está representado en el estado de Europa. Sobre todo la especie Apheloxeidus aestivalis, ¿no? Y recientemente se han, se han descrito dos nuevas especies, ¿eh? En la península ibérica, endémicas, dos especies nuevas endémicas, que son la Afelocheirus murcius y la Afelocheirus occidentalis, dos nuevas especies de esta familia endémicas de la península. Son totalmente depredadoras. Su aspecto general, como podéis ver, es el aspecto pues, de, de una chinche. ¿Eh? Una chinche en este caso es acuática. A ver. A ver. Ah, no me deja. Ah, vale. Bien, aquí la tenéis, ¿no? Es el aspecto de una chinche acuática, ¿no? Y... Y bueno, pues como digo, que sus principales características pues, se encuentran en la estructura de sus esternitos, que no se aprecia muy bien porque lo tapa la, la extremidad esta, ¿eh? no sé si es la extremidad media o la extremidad posterior, ¿no? pues la estructura de los esternitos abdominales y los salientes del conexivo de los últimos segmentos del abdomen pues es lo que llama la atención, pero aquí es que no se ve muy bien. Por eso quiero hacer una emisión en directo de la morfología de, lo, de un insecto tipo, para conocer los distintos nombres, ¿eh? ¿Eh? los distintos nombres de, de, de las partes que componen eh, el insecto. ¿eh? Creo que es muy importante, que hay muchos, ¿eh? habría que dividirlos, como digo, en cabeza todas y abdomen y luego parte por parte pues vamos a ir viendo los nombres de cada uno de ellos porque les van a ayudar sobre todo a aquellos que quieran emplear las tablas las tablas dicotómicas ¿no? que son importantísimas vamos a ver no tengo aquí este vale Ahora, tengo un vídeo de ello. Aquí le tenemos. Fijaros, es un cuerpo bastante aplanado, con las patas posteriores eh, adaptadas a la natación, como auténticas palas. como digo, son absolutamente depredadores. Naucordidae similar, vamos a verlo. A ver. A mí este siendo joven alguna ninfa de ellos me ha llegado a, a picar. Una ninfa como esta. ¿Eh? Como estas. Me han llegado a picar y su dolor es tremendo. La verdad es que es terrible cuando te pica. Sobre todo ahí en Ciudad Real, en el pantano de Peñarroya, que eh, íbamos con mis padres, teníamos 14, 15 años, 8, 9, 10. Y nos metíamos descalzos entre las entre a la orilla en la orilla, pero entre un montón de algas donde abundaban estos. Y podías tener la suerte de que te picase o de que no. Bueno, la suerte de que no te picase, mejor dicho, ¿eh? o de que sí te picase. Entonces ya no es tanta suerte. Y cuando te picaba, pues el dolor era intenso, duraba muy poco, unos segundos solamente, ¿no? Familia, como digo, eh, naucodidae la divido, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos. Aquí estamos con esta chinche de agua que tiene un picotazo y son pequeños, son de 0,5 a pues a. a 2, 3, 4, 5 milímetros, 6 milímetros, ¿no? Algunos bastante grandes, algunos pueden llegar incluso al centímetro y pico, ¿no? Bastante más grandes. Pero yo, como digo, las especies que a mí me picaron eran más pequeñas y cuidadín, cuidadín, ¿no? Se encuentran por todo el planeta y con una gran diversidad en todas las regiones, incluso en las tropicales, ¿no? Vamos a ver este otro, este es muy pequeñito, siempre dijo los más pequeños, a ver dónde se ve uno más grande. Este sería el insecto adulto y esta sería la ninfa. ¿Eh? que tiene metamorfosis incompleta, entonces, bueno, pues tienen cuatro o cinco estadios ninfales hasta que llega a ser el, el insecto adulto que hemos visto anteriormente. No transmite ninguna enfermedad, la libido, en absoluto, pero pues eh, en fin, tienes que pasar el dolor mmm, de esos poquitos segundos ¿eh? que, que dura. Y no tienes ni hinchazón, ni tienes nada, o sea, no se te inflama, ni en absoluto, ¿no? Pero en fin, pero que molesta muchísimo. Siempre en aguas dulces, ¿no? Siempre en aguas muy, tranqui muy tranquilas. Eh, entre un montón de algas, ¿no? Y en las en las orillas, ¿no? Existen, bueno, pues casi 400 especies. Son depredadores absolutos, son grandes depredadores, son polífagos. Comen de todo, o sea, les da igual cualquier cosa, auténticamente carnívoros, mmm, se pueden alimentar de algunas algas también, pero lo que, mmm, lo que más hacen es cazar constantemente. Y además de forma compulsiva, podemos decir. Es decir, todo lo que se mueven van a por ello. Y están comiéndolo y ven otra cosa y lo dejan y van a por la otra, constantemente, ¿no? Nadan con mucha facilidad, como habéis visto en el vídeo. Y, y bueno, pues las picaduras son bastante dolorosas, aunque no transmiten ninguna enfermedad. Menos mal, ¿no? Menos mal. Pero en fin, eh, como digo, es muy difícil porque si vas andando por los ríos donde hay muchas algas, pues sabes que puedes pisar alguna cosa. Y si pisas uno de estos, pues ya sabes lo que te toca, ¿no? Pues eso, aguantar, ni más ni menos. Familia Naucolidae, ¿no? Yo como digo, puf, cantidad de. De veces que me han picado. A ver si vemos aquí. Being male is a matter of birth. Being a man is a matter of age. Vamos a ver, si quitamos el anuncio, porque no nos lo permiten. Aquí. Ahí lo tenemos. Aquí está el susodicho. Entre las piedras buscando. ¿Eh? Se mueve además con, con mucha facilidad bajo el agua. Y siempre está buscando algo que llevarse a sus pinzas. Bueno, pues ya está. No ha sido mucho, pero este es en no la Ocoridae. Gracias. Edie Sirlin pues vamos a decirle que nos gusta mucho porque además no llegué a hablar con, con él pero un vídeo estupendo ahí está pues nada y ahora tenemos la familia Nepidae esta familia es la que llamamos escorpiones de agua. Hemos hablado muchísimo, o hemos oído hablar muchísimo, de lo que son los escorpiones de agua. Bueno, pues también tienen una picadura que nos puede hacer recordar, pues, no sé qué deciros a mucha gente, ¿no? Dios mío, Dios mío, no sé. <laughs> lo que a cada uno se os ocurra cuando tenéis un dolor tan grande, ¿no? La familia Nepidae. Y además a veces están en el fango, ¿eh? pasan incluso el invierno entre, entre eh, debajo de las piedras, entre el barro, eh, casi seco, pero con humedad suficiente para que sigan viviendo. Y, y, y a veces pues levantamos una piedra que está en la orilla. o fuera de la orilla, pero que está húmedo, que hay barro. Y sin darnos cuenta metemos la mano para ver lo que hay. Y nos encontramos a este señorito. Que tenemos aquí, este Nepidae, ¿eh? y, y la verdad es que pues, no nos hace mucha gracia porque el picotazo es inminente. Y este sí que duele, si lo todo día, este tela marinera. Mm, por lo que dicen, yo nunca, nunca lo veo. ¿La picadura del escorpión de agua es tan letal como la del escorpión que vemos en tierra? No, pero tampoco es letal. Vamos a ver. Eh, para un niño pequeñito, pequeñito, un bebé, una picadura de, de un o de poquitos años, de uno o dos años, una picadura de un escorpión, puede, puede, no siempre puede ser letal, pero no es letal, puede ser letal el escorpión de tierra. Lo que sí es, es dolorosísima, muy dolorosa. El escorpión de agua, no. No llega a esos niveles, ni muchísimo menos, ¿no? No llega a esos niveles. Pero vamos, no es letal en cuanto a lo que es, hablamos de letalidad, muerte, no. El escorpión de tierra, me refiero, ¿no? Algún día tenemos que hablar de, lo, de las diferentes especies de escorpiones de tierra, que hay varias, ¿eh? Yo estuve hace... Hace varios años, bastantes, pues hablo de los años 92-93. ¿eh? No, este no te mata, pero duele muchísimo, desde luego. Pero ya digo, el escorpión de tierra tampoco mata. ¿eh? Solo en circunstancias que tengas un, eh, algún problema de corazón, algún problema de salud, o un niño muy pequeñito, sí, puede llegar a esa letalidad. Pero como digo, a principios de los 90, Gines Ortóptera. Hombre, Gines Ortóptera, muchísimas gracias. Este es tu canal, Miguel, para, para ti y para todos vosotros. Espero que te guste y, y bueno, pues encantado de, de que estés aquí. Y, y fantástico. Y además Ortóptera, pues mira, de Ortópteros eh, tenemos que hablar. Y ya te lo digo, que si quieres eh, estamos en contacto y nos echas una mano para hablar, hablar de octópteros, que es algo que a mí además me apasiona, eh, no es mi tema, ¿no? Pero me encanta, me gusta. Y me regaló hace poco un libro mi hija sobre octócteros, eh, que me gusta muchísimo. Una guía estupenda, que seguramente tú la conocerás. Bueno, pues os estaba diciendo que. Eh, tuve, hice una excursión, unos compañeros naturalistas, y esa excursión era ir en un pueblo de Fibra Real por la noche con linternas para ver los escorpiones. Ya sabéis que los escorpiones no es el tema que ahora, no, no, que ahora tenemos, ¿no? Pero bueno, lo, es un paréntesis que hago. Pues resulta que, que fuimos como 14 o 15 personas por la noche. Con linternas, con una persona que nos iba guiando para ver dónde estaban los escorpiones, cómo salían por la noche, porque los escorpiones son nocturnos, y cómo cazaban por la noche los saltamontes y otros insectos y artrópodos. ¿no? Bueno, pues vamos a ver por la noche. Y a mí me llamó mucho la atención porque habían dos personas que iban en chanclas. Y, y claro, yo les dije, digo, digo, oye, esta incursión que estamos por aquí es para ver escorpiones. Quiero decir que estamos en una zona de escorpiones y con una chancla es muy fácil que te pique un escorpión. Ah, ah pues bueno, pero pican, digo, no, no, claro, claro que pican, ¿no? Bueno, es que no teníamos otro calzado, digo, pues es el, el menos adecuado para los escorpiones. Hay que llevar botas, porque claro, andamos por la noche, a no ser que estés con un foco. Eh, viéndote las plantas de los pies a ver lo que pisas pero normalmente pues vas viendo con la luz un poquito metros hacia adelante y si tienes la mala suerte de pisar un escorpión pues imagínate no con chanclas iban y ah, bueno es que nadie nos dijo nada eh, nadie nos dijo nada pero vamos a ver si vamos a por escorpiones no a por ellos, sino si vamos a ver escorpiones a fotografiarlos, a hacer filmaciones de escorpiones, es obvio que hay que llevar botas, digo yo, ¿no? Bueno, pero en fin, eso fue lo que lo que lo que pasó. Pues Gines ortóptera, ¿eh? A ver si en un susurro, en un mensaje, en un privado y tal. O si no, ya sabes tú cuál es mi correo electrónico que está en, en, la, en el canal, en la plataforma de Twitch. Y si no, ya sabes que es gmail.com. Eh, es muy sencillo, lo pongo aquí a todos ahora mismo. Porque eh, aprovecho entomologias.gmail.com. Aquí lo tenéis. Bien, pues ahí podéis escribirme para aquellas cosas que necesitéis, ¿no? En Discord también, ¿eh? Ah, Ginés, encantado de echar una mano siempre, Jeje, para lo que necesites. Pues nada, chico, que... Eh, más adelante quiero preparar un tema de ortópteros y casi si, si puedes salir conmigo, pues así nos lo preparamos y hablamos un poco. Y tú seguro que sabrás más que yo, ¿no? Ya que te llamas ortóptera. Significa que por lo menos sí que te gustan y estarás muy metido en el tema. Mi tema, para que lo sepas, no sé si me conocerás, mi tema es fundamentalmente los heteróferos. Eh, sobre todo mariposas nocturnas, que son los noctuidos. Y luego, pues dentro de las mariposas nocturnas también me interesan los geométridos, esfíngidos, eh, noctoidea en general. Y luego esfíngidos. Y geométridos. Noctoidea, esfíngidos y geométridos. Que ya es más que de sobra. Y realizo algunos artículos que voy por ahí publicando. Y en Twitch, pues hablamos un poquito de todo, lo que es la divulgación, que es lo que más nos gusta y lo que más me, me gusta. Así que encantado de que nos eches una mano con autostela. Ahí tienes mi correo electrónico. Y vosotros también, por supuesto. Pues nada, los Nepidae. El famoso escorpión de agua, ¿no? Eh, Siempre está bajo el agua, siempre está depredando, ¿no? Y lo que nos llama más la atención, sobre todo, a ver si tengo aquí, bueno, se ve, yo creo, pero, no, voy a hacerlo un poquito más grande, que luego Hipabar se me queja, me dice, oye, que no veo yo bien, que es demasiado pequeño todo. Y tiene toda la razón. ¿Cómo lo hago? Ahora, es que... tamaño grande. Vamos a ver si cogemos un tamaño grandote, grandote. Este sí que es interesante este. A ver, este vale. Bajo licencia dice, pero bueno. no Se ve mal. Este se ve mejor. No, guardar imagen no la quiero guardar. Eh, lo que quiero es abrirla en una pestaña nueva. Vale, aquí lo tenemos. Lo primero que nos llama la atención son estos elementos anatómicos. Las patas, si os dais cuenta, las patas, fijados qué agresividad tiene ya en su forma, ¿no? Las patas anteriores, si os dais cuenta, ¿no? ¿Eh? Estas patas facilitan su capacidad prensil, de atrapar, ¿no? Fundamental para ellos. El segundo, el segundo par de patas anteriores. ¿Eh? Pues también, también, si os dais cuenta, también ayuda a esa capacidad prensil de, de, de atrapar. ¿no? Todo su cuerpo hidrodinámico no es que sea un gran nadador, pero se defiende bastante, pero bastante, bastante bien. Tiene una especie de aguijón. Precisamente para esta funcionalidad, al principio en su, en su aparato bucal, ¿no? Y el tubo respiratorio, aquí claro no lo vemos, el tubo respiratorio está conectado al sistema traqueal del insecto, lo cual permite que éste se vaya oxigenando constantemente ¿eh? el gas interno al sistema respiratorio sin tener que obligar a una inmersión completa, ¿no? Y de esta manera que no tenga que exponer todos sus espiráculos. A ver si se ven mejor aquí. Los espiráculos estarían a lo largo de todo el abdomen. No veo yo aquí una gran fotografía. A ver esta otra. Ah. Esta otra pues tampoco. Vamos a ver si tengo un vídeo. Me parece que tengo un vídeo muy interesante de la Nepa cinarai. Que es esta especie que vemos mucho en la península. Bueno, este chaval se llama Gonzalo. Muchas gracias Gonzalo desde aquí, desde Entomología Estudia. Por dejarnos un poquito este canal. Y nos va a enseñar algunas cosillas. Y es de mis sitios preferidos, no, es mi sitio preferido, ¿vale? He aprovechado que he venido aquí a paseo por aquí. Sin verlo. Y más concretamente por respecto... Fijaros lo que he ido a encontrarme. Ah, es la licosa hispánica, ¿no? <susurra> la licosa hispánica es el escorpión de agua, el que quiero, la nepa cinerea, ahora. Amigos de los animales. Aquí estamos. Sino que tengo a dos. Aquí tengo uno. Esta es la nepa cinerea. Y aquí tengo a otro. Este se está moviendo. Vale, vamos a, vamos a captarlo. Fijaos qué criatura tan sorprendente, ¿verdad? Aquí tengo uno, aquí tengo el otro. Los tengo a los dos pegaditos. Bueno, amigos, animales curiosos, ¿verdad? Si vamos mucho por las charcas, por riachuelos, por arroyitos. ¿eh? Bueno, eh, como ya os decía, vale, son insectos. Dentro de los insectos pertenecen al orden de los hemísteros y a la superfamilia de los nepoideos. Los hemísteros, quizá los escorpiones no nos suenen tanto, los escorpiones de agua, pero los los hemísteros sí que nos sonarán un poquito más. Si os menciono a las chinches, vale, ¿Chinches, con las que están en de, de campo, se, este se refiere, sea. Se ha desplazado un poquito más. En verdad tienen poco o nada que ver con los auténticos escorpiones. Estarían muy lejanamente emparentados. Los verdaderos escorpiones son artrópodos y estos también. Pero ahí acaba su, los ahí acaba su. Los escorpiones son ¿vale? artrópodos, son Esto milos, quizá tendría también, que consultarlo, tendríamos que consultarlo a un taxónomo experto. También. Pero probablemente, muy probablemente, un canguro o incluso un ornitorrinco estén más emparentados con los humanos que un bichito de estos con un auténtico escorpión. ¿Vale? Uh -huh. Tienen el nombre, escorpión de agua, y poco parentesco más. En verdad, la primera persona que vio un animal de estos debió de ver las patas anteriores, que parecen algo así como pinzas, le recordarían las pinzas del auténtico escorpión, y también debió, también debió de ver, pues esa especie como de tubito que tiene, ¿vale? Ese apéndice que en la literatura especializada a veces recibe el nombre de espiráculo, que le ayuda al animal a tomar el oxígeno. Quizá le recordó a la cola de un auténtico escorpión y bueno, no, no le hecho mucho más imaginación. Y ya está, escorpión de agua. Pero sí, además, primera cosa que aprendemos es que en el vídeo de hoy precisamente este este tubito, a ver dónde se ve más, aquí este tubito es el que yo decía que está conectado al sistema traqueal del insecto, lo cual permite que este se vaya oxigenando ¿no? ¿Eh? constantemente. a la cola de un auténtico escorpión y bueno, no, no le echo mucha más imaginación y a ver. ahora mismo lo tengo en la mano como estáis viendo Sí, bueno si se coge con tranquilidad no tiene por qué hacerte nada ni mucho menos la lo... contaminación que suele haber en los grandes ríos ni la corriente que suele haber en los grandes ríos en fin que tienen un hábitat bastante bastante específico en ese aspecto fijaros aquí este, a ver. este... Esto ha escondido ya aquí. muchísimo. Aquí. Aquí le tengo. Fijados cómo se entierran, este es bastante más pequeñito que el otro. Están entre entre tiene un color ligeramente más entre cobrizo, el barro, el los, los del eh, pasan desapercibidos y, y cuando estos ven animales, ver, sobre todo las aves acuáticas, entre los dos no nos no nos apañamos y se entierran entre ellos, ¿no? Eh, se guadecen se quieren pasar desapercibidos, se camuflan y cuando ven algún pececito o algo eh, que pasa a su lado, pues lo agarran para poderse nutrir. Pues, como digo, eh, la verdad es que este chico, este chaval que, que lo he visto, eh, bueno, por aquí, por internet, casualmente ya hace un tiempo atrás, ¿no? Gonzalo se llama. Pues le echa muchísimo, muchísimo interés. Y es un naturalista nato que tiene muchísima curiosidad y eso es lo que vale. Y, y tiene unos vídeos que, que son bastante majos. O sea que ya sabéis, aquí lo tenéis. ¿eh? Se llama Gonzalo Kaiser Grum. Bueno, pues lo podéis seguir. Y vamos a terminar con la familia Saldidae. La familia Saldirá y luego quiero enseñaros unos PDFs por si os interesa. Ya sabéis que siempre los voy a colocar en, eh, en el Discord. Siempre coloco algunos artículos que puedan ser de interés para vosotros. Yo ahí los dejo, o láminas, fotografías, algunas cosas, pues lo dejo en, en Discord. A ver, Saldiray. Las familias Salidae son muy pequeñitos, son de entre 2, 2,8, no llegan ni a 3 milímetros, son muy muy pequeñitos, unos hemísteros típicos, ¿no? bastante ágiles, ¿no? Y que por lo general se encuentran cerca de las costas o en lugares eh, de orillas, marginales de agua, ¿no? En, en las orillas. Vamos a poder como siempre, vamos a buscar el grande. Es que... A ver. Es complicado. Bueno, es igual. Alami, bien. Pues así, más o menos, ¿no? Parece como una mosca. Bueno, pues es un hemífero muy chiquitino, ¿no? Dos milímetros, imaginados, ¿no? Y algunos llegan incluso a estar en, en aguas con algunos niveles no muy altos de salinidad. Aguas salobres, ¿no? Eh, a la hora de tener que escapar o simplemente de moverse, si tiene prisa, pues aparte de que vuela con mucha agilidad, también eh, da saltos, ¿no? Sobre todo si se le va a molestar, da unos saltos tremendos, ¿no? Puede ir y huir, saltando, volando, vuelta a saltar, ¿no? Combina, como digo, tanto los saltos como los movimientos en vuelo y siempre muy rápido, lo cual también va a utilizar, lo va a utilizar para la depredación, ¿eh? Cuando detesta un pequeño, minúsculo artrópodo, más pequeño que él, porque él ya mide 2 milímetros, pues va a utilizar estos ágiles movimientos de vuelo y de saltos para llegar a atraparlo. Estos son los saldirae. A ver si tenemos... Aquí tenemos un artículo. Vamos a ver primero el vídeo. ¿Eh? Una imagen vale más mil palabras aquí lo tenemos que pequeñito fijaros ¿eh? con qué agilidad se mueve ahí está en la orilla del agua se escucha el rumor del agua fijaros con qué agilidad ¿eh? mirad mirad ¿Mm? Muy buenas imágenes. Al tener tantos aumentos, pues claro, enseguida salen de, de foco, de todos modos. O Edward ¿eh? este caso es la saldula. ¿Cuál era? ¿Cuál era? La saldula saltatoria. Bueno, pues Rocky o Roy, Roy Cleuquer. Muchas gracias, Roy Cleuquer. Imágenes muy buenas que nos ha servido para hacernos una idea de cómo es este pequeñísimo eh, Mistero. Eh, hay un artículo sobre ello lo voy a dejar en discord por pues si a alguien le interesa ¿No? A ver. Ay, vamos a ver y tengo otro artículo también que lo voy a colgar bueno pues a poner un poquito más grande este es el artículo de la familia Saldidae ¿no? está hecho por María Cecilia por Diego Leonardo y bueno, claro que estos son salida de Argentina, pero de todos modos nos habla un poco de los aspectos filogenéticos, sus aspectos eh, biológicos, un poquito de taxonomía, bueno, y nos habla de las diferentes subfamilias que hay, etcétera, etcétera, y las claves dicotómicas, que como digo, pues algún día... Hablaremos de las partes morfológicas para que nos ayuden a eh, podernos mover en las claves dicotómicas. Son fundamentales, ¿eh? son fundamentales. Ya os digo que estuve con Agustín la semana pasada, eh, echando un vistazo a un cerambícido y, y claro, pues. A ver cómo se... Una clave dicotómica, ya sabéis que es, bueno, lo que habéis visto aquí. Una clave dicotómica, pues te va diciendo. A ver, lo vuelvo a colocar. Te va diciendo... A no sé dónde está. Dice cabeza con elevación transversal. Entonces coges y vas mirando con tu lupa o tu binocular. Eh, si es elevación de cabeza transversal, vete al 2. Si la cabeza no tiene elevación trans, eh, transversal, pues entonces es del género oiosalda. Después, membrana con cuatro celdas. Te vas al 3. ¿Que la membrana tiene cinco celdas? Pues es tal. Vete a la. Vas descartando. Eso es lo que llamamos claves dicotómicas. Pero para ello necesitas conocer eh, cuáles son las membranas, las celdas, a qué se refiere. Eh, la cabeza, bueno, viene aquí, pero cuando te hablan de cosas o te hablan a lo mejor del trocante, ha... pues necesitas conocer todos esos nombrecitos. Y para ello haremos un vídeo. Más cositas que tenemos de aquí. Pues fijaros. Macroinvertebrados, este artículo es muy interesante. ¿eh? Voy a ver si lo puedo colgar. Muy interesante. Sobre los macroinvertebrados que existen en nuestros ríos. A ver, tenemos los efemerópteros, las efémeras. No hemos hablado de ellas, me parece, pero son muy interesantes las efémeras. Las hemos visto y las vemos constantemente. Lo que pasa que ahora mismo igual no nos hacemos una idea. Pero fijaros, las efémeras. Voy a poner aquí. F, una efémera. Pues esto es una efémera. Seguro que ahora la habréis visto. Y diréis, ay, ah, sí, hombre, yo he visto estas efémeras que no miren, miren menos de un. Bueno, las hay de un centímetro y más, ¿no? Pero en general miren, pues poco. Igual 6, 7, 8 milímetros, ¿no? Pero bueno, hay efémeras grandes. Y. Y las podemos ver, Ay, qué cosa más pequeñita, más bonita, ¿no? Pues estas son las efémeras, ¿no? Las larvas efémeras los, eh, son acuáticas totalmente. Luego el insecto adulto vuela eh, y, es, y es no terrestre, es aéreo, ¿no? Incluso suelen volar muchísimos, cientos de ellos, en un enjambre, igual que los precópteros, ple donde entran en el enjambre de cantidad, de, 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 de esos grupos gregarios, entra la hembra o varias hembras y cuando salen ya salen fecundadas. La fecundación es rápida, ¿no? la fecundación es una, una cuestión de, de segundos en el aire. ¿no? Y luego pues ya la hembra baja, fecundada, de, pues, al entrar en ese enjambre, habrá conectado con un macho ha quedado fecundada y entonces se dirige a, al río a colocar los huevos. ¿no? Y diréis, jo, pero es que la cópula dura tampoco, mm, La cópula dura muy poco, pero es que lo que desconocemos es eh, el sentido del tiempo para estos insectos. ¿Cuál es? ¿Es el mismo que el que nosotros? ¿O para ellos lo que para nosotros es un segundo, para ellos quizás sea...? No lo sé. En fin ahí lo dejo no los odonatos y diréis y que son oronatos muchos lo conocéis bueno donatos son las libélulas pues los oronatos las libélulas son aéreas pero y muy depredadoras con unos vuelos de más de 80 kilómetros por hora no pero las larvas son acuáticas hablaremos de ellas también los dísteros también hay dísteros acuáticos eh, qué más qué más qué más Bueno. Muchísimo. Y aquí habla sobre lo que es la contaminación del agua, lo que supone, su importancia, etcétera, etcétera, etcétera. No es un artículo muy muy largo, son seis, seis folios, seis páginas. Pero bueno, que yo os lo voy a, a dejar, Rubén la, de la Fertández, os lo voy a dejar en, en nuestro Discord. Que en la plataforma tenéis la dirección. Y, y ya está. Y ya está, y ya no tenemos más la, te he dicho, Corixa verticalis, que vimos un poquito un vídeo. Aquí también tenemos, si os apetece, os lo puedo dejar, tenemos un, del año 2012, pues un artículo muy interesante, donde se ve la distribución de este misterio invasor, pero que eh, parece ser que ha llegado incluso a Murcia. ¿no? Bueno lo estudiaremos y está por todo el norte de África, el Marruecos concretamente, ¿no? Bueno, pues lo vamos a también a dejar por ahí y y ya está. Y luego para el próximo día tenemos aquí en cuanto a acuáticos y semiacuáticos tenemos el orden Odonata, ¿veis? Plecoptera, Megaloptera, Trichoptera, Diptera neurostela e himenóstera. sobre todo en cuanto a himenóstela hay una familia de formicidae que es una hormiga la Polirachis socolava semiacuática muy interesante Pues de esto seguiremos hablando más adelante cuando ya sabéis que ese cuando lo ponemos en discord calendario en el calendario de discord en el calendario de twitch y para cualquier cosa, ya sabéis que a través del correo electrónico, eh, a través de Discord, nos podéis hacer las preguntas que queráis, tanto en chat, por escrito, como en audio, como en vídeo. Estamos encantados de recibiros. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado aguantando, que sois unos cuánticos aquí. La Divido, Levia51, Rosexi, Hipabal, Ginés Ortostra, eh, Communities of Kais, Brostud y alguno que se nos ha ido. Pero bueno, que gracias, Levia51. Hacemos lo que podemos, lo que queremos es divulgar la divulgación y que con ello conozcamos a nuestros... Pequeños compañeros y amigos en esta cadena trófica, en este planeta, que son los insectos, que por muy pequeños que sean, son igualmente grandes. Y, y nada más, que con todo eso me despido de todos vosotros. Ya digo, en nuestro canal de Twitch o en Discord, en calendario, pondremos la próxima emisión. Normalmente salimos lunes, salimos miércoles y en ocasiones los viernes. Vamos a ver si este viernes salimos. Creo que sí. Creo que sí. ¿eh? Un abrazo y un abrazo a todos. Muchas gracias. Venga, besos. Ser buenos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, papá. Ahí seguimos. Ginés, Ortóstela. Escríbeme que tenemos que hacer algo de octócedos. Además que me gusta ese tema.